Hola, pues aquí estamos otro viernes más dentro de este programa de Enclave Cultural que la Fundación Santa María Real os va trayendo a vuestros hogares. Hasta el momento hemos podido ir a nuestros compañeros, a Jaime Nuño, hablando de fotografía del patrimonio, en un sitio además muy especial para nosotros, como es el propio monasterio de Santa María la Real. También hemos visto a Pedro Luis Huerta, que nos ha estado hablando un poco de cómo eran en origen las iglesias románicas. Y sobre todo rescatando algo que se ha perdido en la mayoría de ellas, como es la pintura que solía decorar todos los interiores. Y hoy, bueno, pues estos días de confinamiento en los que nos encontramos te permite hacer muchas actividades. Y entre ellas, pues es la de ordenar la propia biblioteca de uno, ¿no? Y ordenando un poco de papeles, pues me he encontrado pues con una publicación un tanto curiosa, como es el Boletín de Excursiones Españolas. Y además, en un número dedicado íntegramente a Santa Marta de Tera. Realizado por el gran arqueólogo Manuel Gómez Moreno, ¿no? Es una publicación del año 1908. Él tenía muy fresco su paso por Zamora para realizar el catálogo monumental que, como bien sabéis, se realizó en el año 1904. Y ahí pues volcó un poco pues las impresiones que le transmitió esta iglesia románica, ¿no? Y bueno, pues pensando un poco en ello, pues he viajado un poco de la mano de Manuel Gómez Moreno hasta Santa Marta de Tera. Y se me ha ocurrido, pues quizás, invitaros también a un viaje virtual conmigo, ¿no? Y hacerlo, pues, por la zona del entorno de Santa Marta de Tera, en torno al cauce del río Esla, el gran río Leones por excelencia, el que da nombre, por decirlo de alguna manera, al reino de Asturias, el río Astura de los romanos. En torno a este río hay tejidas mil historias. Hoy quiero hacer una visita virtual, como comentaba con vosotros, inspirado en este Boletín de la Sociedad Española de Excursiones de Manuel Gómez Moreno por este río Isla que él visitó en el año 1904, ¿no? Por la mayoría de sus iglesias. Y quiero hacer esta visita virtual centrándome un poco en las fundaciones monásticas realizadas todas al abrigo del antiguo Reino de León. Lógicamente, el Reino de León, que comienza su andadura en el 910 de la mano de García I, aunque ya con su padre, con Alfonso III el Magno, ya hay una idea de trasladar la capital de Oviedo a León y bueno, pues los avances repoblacionales, sobre todo tras la batalla de la Polvoraria, etcétera, consiguen llevar el límex, por decirlo de alguna manera, cristiano a la frontera del Duero, lo que va a permitir bueno, pues que haya un fenómeno repoblador, ¿no? Siempre se habló del desierto del Duero, en palabras de Claudio Sánchez Albornoz, aunque lógicamente pues la documentación, en primer lugar, y luego pues distintas excavaciones arqueológicas, pues han venido poco a poco socavando esta idea, y lo que está claro es que el Valle del Duero estuvo poblado, hubo una continuidad poblacional, ¿no? Y es esa avenida del río Esla hacia el Duero el que aprovechará el Reino de León para su expansión. No hay que olvidarse de la importancia del río Esla en el conjunto de los ríos peninsulares, en tanto en cuanto su caudal solamente se ve superado por el Ebro a su paso por Tortosa y por el Miño en algunos puntos de la provincia de Orense. De ahí el dicho popular que habla de que el Esla lleva las aguas y el Duero la fama. Dicho por otra parte aplicable al Miño y al Sil, pero que podríamos establecer también para el río Esla. Su cuna está muy disputada. Siempre en la provincia de León hablaremos del puerto de la Tarna, el valle de Valdeburón, o también algunas fuentes que parecen provenir del valle de Tierra de la Reina. En todo caso, el río Esla toma verdadera carta de naturaleza en el Valle de Riaño. A partir de ahí, su transcurrir poderoso, captando el caudal de ríos tan importantes como el Órbigo, el Cea, el Tera, etc., acaba entregando sus aguas a apenas a 20 kilómetros de la frontera portuguesa en tierras de la Liste Zamorano. Y comenzamos pues este recorrido, no sin antes hacer alguna pequeña puntualización, ¿no? En primer lugar, es lo que nos permite la ventaja que tenemos con los viajes virtuales, ¿no? Vamos a hacer un recorrido más bien cronológico. De esa manera podremos dar pequeños saltos en el espacio, siempre ciñéndonos pues una pequeña sucesión temporal, ¿no? Y también, bueno, pues hablar de que el Reino de León no solamente se circunscribe lógicamente a estos monasterios en torno al Esla, sino que también tiene monasterios tan importantes y cercanos a este río, como puede ser al oeste el monasterio de Carrizo, muy conocido sobre todo por la magnífica talla del Cristo que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, Carracedo, Carracedelo todavía mucho más occidental,
Y al este, pues muy cerquita de aquí también tenemos en la localidad de Sahagún, monasterios de tanta importancia para el Reino de León como San Benito, ¿no? Precisamente San Benito que fue en su día panteón real de la monarquía leonesa. Y comenzamos nuestro recorrido por la iglesia de San Pedro de la Nave. Originalmente se encontraba a orillas del río Esla, pero en los años 30, con la proyectada presa de Ricobayo, que embalsaba las aguas de este río, hizo que hubiera que trasladarla 2 kilómetros hacia arriba. Para estos trabajos se contó con la colaboración del personaje del que hablábamos al principio, de Manuel Gómez Moreno, que dirigió las obras de remoción del templo, ¿no? Precisamente fue Manuel Gómez Moreno el quien adscribió esta iglesia al arte visigótico. Pensaba que era uno de los últimos ejemplos de esta arquitectura antes de la llegada del mundo musulmán. Sin embargo, hay otros autores que adelantan su cronología a una etapa posterior, como Camón Aznar, como Porter y sobre todo Caballero Zoreda, que tuvo la oportunidad en los años 90 de realizar las primeras excavaciones en su emplazamiento original. Una fuerte sequía permitió que se pudiera llegar hasta los cimientos originales y realizar excavaciones que aportaron datos importantes, por ejemplo, que todo el edificio se realizó en una sola etapa constructiva. Aspecto este que no quedaba claro, sobre todo por la fisonomía tan extraña de su planta, que parece denotar en dos etapas diferenciadas. Caballero Zoreda sostuvo que, al igual que otras iglesias visigóticas, estábamos hablando de un arte llamado arte de repoblación que habría que adelantarlo hasta el siglo IX. Evitando un poco estas disputas científicas, lo que nos interesa de este edificio es bueno, pues su singularidad dentro del arte altomedieval hispano. Cuando entramos en este edificio parece que nos trasladamos a Santa Comba de Bande, también nos trae recuerdos de Santa María de Melque. En todo caso, lo más interesante de este edificio yo creo que está en el interior, sobre todo por la calidad de su escultura. Hay efectivamente dos manos muy diferenciadas, una que correspondería a toda la ornamentación exterior y a toda la parte del crucero y el ábside con decoración clásica, que intenta imitar los modelos romanos que tiene muy cerquita, las laudas sepulcrales que se han encontrado en abundancia cerca de Muelas del Pan, a los pies mismamente de la presa de Ricobayo, por tanto muy cerca de San Pedro de la Nave, que muy bien conoce nuestro compañero Jaime Nuño, que las estudió hace tiempo y recientemente pues ha publicado algo sobre ello. Y luego tendríamos una segunda mano más experta, una segunda mano que entroncaría, algunos autores hablan de que algunos de sus elementos podríamos incluirlos a representaciones escultóricas con influencias bizantinas, incluso en algunos aspectos islámicas, ¿no? Por ejemplo, yo os recomiendo a todos que si tenéis oportunidad de visitar la iglesia, no dejéis de centraros en dos de los capiteles que se encuentran a los pies en la nave central, el Daniel en el foso de los leones y el sacrificio de Isaac que vemos en estas imágenes, ¿no? El sacrificio de Isaac, de forma muy sintética, están prácticamente todos los elementos representados de este pasaje bíblico. Vemos la destera de él, la mano de Dios, a Abraham sujetando por los cabellos a su hijo Isaac, el cordero ya preparado para ser sustitutivo en el sacrificio, el ala de altar, en este caso signada, y que representan un poco pues esa misión salvífica de la iglesia, en este caso también representada por otros capiteles en los que aparecen aves picoteando frutos, algo muy característico del mundo califal, pero que también denotan esa misión, esos frutos representarían las uvas, la sangre de Cristo, que alimenta, pues en este caso, las aves del paraíso, que alimenta el alma, ¿no? Esa visión siempre metafórica, ¿no? Sabemos que fue una iglesia monástica por la compartimentación de su espacio interior. Por ejemplo, no podemos pasar del crucero a la capilla mayor sin pasar por la nave central, sobre todo porque en sus laterales hay dos especies de pequeñas sacristías, quizá cubículos destinados a que los monjes pudieran seguir la liturgia desde ahí. Cuando se produjo el traslado también aparecieron descubrimientos interesantes como cuñas de atado de madera entre los sillares o una gran viga de madera que estaba por encima del arco triunfal y que sujetaba con grapas ciertos sillares. Se pensó
que gracias a estos descubrimientos y los análisis dendrocronológicos podríamos saber la fecha del edificio, pero no fue así. No arrojaron pruebas concluyentes y hubo casi una diferencia de estimación aproximada de 2 o 3 siglos, con lo cual seguimos sin saber si San Pedro la Nave se trata de un edificio visigótico o en cambio estamos hablando de un edificio ya repoblador del siglo IX. De la que sí conocemos su fecha de fundación es de San Miguel de Escalada, ya en la provincia de León. Es en 1913 cuando el obispo Genadio, el impulsor también de Santiago de Peñalba, acude aquí para dar carta de naturaleza a una comunidad monástica que solamente había llegado un año antes de Córdoba. El abad Alfonso, junto con otros monjes mozárabes, acuden aquí al resguardo del Reino de León. La situación de los cristianos en el Al-Ándalus había vuelto bastante complicada en la centuria anterior, en el siglo IX, sobre todo debido a una serie de revueltas que amenazaban el poder constituido. Esto se ejemplariza y se personaliza en figuras como San Eulogio, que sufre el martirio allá en el 859. Esto va a provocar, de alguna manera, que se produzcan una serie de movimientos de migración hacia el norte ya en manos de los cristianos, por encima de la línea del Duero. Esta iglesia tan solo tarda en atravesarse un año porque reaprovechan muchos de los elementos constructivos de un edificio anterior, posiblemente visigodo, y también de restos de ruinas romanas que había en el entorno. Así, sobre todo, los fustes, sus columnas, sus capiteles, pues tienen un claro aire visigodo y romano. Su interior es muy orientalizante. Hay una compartimentación muy similar a la de San Pedro de la Nave. Aquí está muy diferenciado el iconostasio que separa a la comunidad monástica y a los oficiantes de los feligreses. Y todavía quedan restos, aparte del propio iconostasio, quedan restos de pequeños huecos para colocar los goznes de madera que servían para correr la cortina, ese velum que separaba la liturgia de los fieles dentro del rito hispano-visigodo o el rito mozárabe. También ha llegado hasta nuestros días esos canceles de separación, unos bajorrelieves magníficamente decorados. Muy interesante también es su galería porticada, una galería que parece que antecede a nuestras galerías porticadas románicas que tanto éxito tuvieron siglos más adelante. Hay dos fases constructivas muy diferenciadas. Las 7 arcadas más occidentales parece que continúan las soluciones que apuntaba Gómez Moreno que se daban en Celanova o también en iglesias como Santiago de Peñalba. En cambio, las 5 arcadas más orientales parece que están en consonancia con la torre románica del siglo XI. Simplemente siguieron por imitación el modelo anterior para homogeneizar todo el conjunto. Las comunidades monásticas aquí asentadas fueron de poca importancia. Se sabe que hasta el 1050 pudieron seguir la orden de San Isidoro y a partir de esa fecha ya estaban bajo la orden de San Benito. También se sabe que a mediados del siglo XII pertenecieron a la orden de San Rufo en Aviñón, clérigos regulares. Pero en el siglo XVI entran en franca decadencia. Pero lo que sí que es cierto es que a pesar de la cantidad de transformaciones que ha podido sufrir el edificio original, ha llegado hasta nuestros días uno de los ejemplos mozárabes mejor conservados. Continuamos dentro del mundo alto medieval, esta vez acercándonos al monasterio de San Salvador de Tábara, en la provincia de Zamora. Lo que queda hoy del antiguo monasterio mozárabe del siglo IX es una iglesia románica del siglo XII. Pero a finales del siglo IX se realizó aquí una fundación monástica por San Froilán, obispo de León posteriormente, y por San Atilano, que también posteriormente fue obispo de Zamora. Esto da muestra de la importancia de esta comunidad, que llegó a los 600 monjes, comunidad dúplice por otra parte, que a pesar de que las crónicas siempre suelen exagerar, lo cierto es que denota que tuvo una relativa importancia dentro del Reino de León. Tuvo un periodo de vida muy corto, porque ya en el siglo XI no hay noticias de este monasterio. Posiblemente en una de las 56 gracias que se atribuyen a Almanzor fuera víctima de una de ellas y Almanzor acabara por destruir totalmente el monasterio. No sería algo inusual, por otra parte. Si ha llegado hasta nuestros días o la importancia de este monasterio es debido a su inscriptorium medieval. Conocemos de su existencia por los magníficos beatos que todavía se conservan. Su estructura o su torre, su famosa torre que estáis viendo en las imágenes, forma parte del Beato de Tábara, del que tan solo quedan 2 folios. Fue añadido a otro beato, que recibe este nombre precisamente por la torre que aparece en uno de esos 2 folios.
torre mozárabe en la que aparecen los escribas sobre los pergaminos, los iluminadores medievales. Se sabe que de aquí nacieron varios beatos muy importantes, como el beato de Tábara, el beato de Gerona o el beato Morgan, o también conocido de Escalada. Gracias a que los escribas aparecen en el colofón, conocemos sus nombres: Magius, el gran maestro; Emeterio, su discípulo, también senior, y tiene un carácter especial también una monja, Ende, por ser, en este caso, la primera iluminadora medieval en la península ibérica y posiblemente una de las primeras, quizás, en toda Europa. La llegada del Cister al Reino de León se produce con el matrimonio de Alfonso VI con Constanza de Borgoña. Rápidamente las influencias borgoñonas se dejan sentir. Así, en el año 1080 se abandona el rito hispano por el rito romano. El monasterio de Moreruela durante mucho tiempo fue considerado como la primera fundación cisterciense de la península. Sin embargo, por los estudios más recientes dan esa preeminencia a Santa María Real de Fítero, que en el año 1040 toma carta de naturaleza. Sobrado también en el año 1042. Y si bien en el año 1043 conocemos que un mayordomo de la corte, en concreto Ponce de Cabrera, recibe estas tierras para hacer una fundación monástica, esta se piensa que estaba bajo la advocación de Santiago. En el año 1063 sí que hay una inscripción de comienzo de las obras en la cabecera del actual edificio, y es cuando comienza la etapa cisterciense, porque ya recibe el nombre de Santa María. Las dimensiones de este monasterio son enormes. Hoy ha llegado hasta nuestros días su ruina, pero sigue un modelo identificado con su casa madre, con Clasbó II, muy emparentado con Poblet, con Veruela. Vemos, por ejemplo, su girola, una girola con un gran desarrollo que copiaba precisamente la de su casa madre, aunque hoy allí no queda nada. Y esa proliferación de capillas es típica de la liturgia, en la cual se necesitaba en este periodo que hubiera una misa diaria por monje y en distintos altares. De la iglesia queda solamente el esqueleto. Vemos, eso sí, su cabecera casi completa, las cubiertas están derruidas, vemos un enorme claristorio que da ideas de la magnitud del edificio, el arranque de los pilares. De su parte monástica hay dos etapas muy diferenciadas: la parte medieval. Luego, en época moderna, al haber mayor existencia de monjes, se amplía por la zona oriental con nuevas salas habitacionales, con zonas de cuadras, etc. Pero, repito, del piso superior no queda nada, solamente unos pequeños cubículos, las celdas de los monjes, que pertenecen a la época moderna. Y de la época medieval, en el claustro bajo, en torno a él queda la sala capitular, aunque la mitad está restaurada, y sobre todo la sala de los monjes, una sala donde se utilizaba para distintos trabajos artesanales, quizás utilizada también como escritorio, no sabemos, una sala con dos enormes pilares que dividen este espacio en dos naves, con cuatro columnas que sujetan los arcos de soporte, ¿no? En todo caso, la ruina le llegó pronto a este monasterio, con la francesada, posteriormente con la desamortización, y hoy en día las excavaciones arqueológicas, los estudios de gente como Hortensia Larraín, ha permitido que poco a poco se vaya restaurando las distintas dependencias. También cisterciense es el monasterio de Sandoval. En esta ocasión, casi un siglo más tarde, en el año 1167, Ponce de Minerva recibe de Alfonso VII estos terrenos, y en el año 1171 monjes de la Santa Espina de Valladolid ocupan el edificio. Un edificio que comienza con unas proporciones, con una idea de proyecto bastante grande. Se construye en un primer momento, a finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, la parte de la cabecera, el crucero, la panda oriental del claustro, el primer tramo de la nave, pero poco a poco se abandona por falta posiblemente de dinero, y no se retoma hasta finales de la época medieval, ya en los albores de la época moderna, donde se hacen dos tramos más de la nave, se amplía el transepto, se recrece, por decirlo de alguna manera, y también se levanta un poco lo que es la parte de la cabecera. Este aumento de la cornisa va a provocar que desaparezcan los canecillos originales románicos, de los cuales no nos queda nada. Sufrió bastantes incendios en época moderna y, por tanto, no nos queda nada de lo que fue el gran monasterio de Sandoval.
Precisamente en la imagen que estamos viendo, vemos a la Asociación Pro Monumenta, una asociación que está intentando pues recuperar este monasterio, bueno, pues haciendo labores como esta que vemos aquí, que bueno, pues en una de mis últimas visitas me encontré con ellos limpiando de hierba para la llegada de los turistas en primavera y en verano. La importancia de su biblioteca es enorme, ¿no? Más de 3.000 volúmenes salieron de aquí, fundamentalmente para la biblioteca de la Colegiata de San Isidoro, y también hay algunos en San Marcos, en León. Santa María de Gradefes es otro monasterio cisterciense en la provincia de León, en este caso femenino. En el año 1164, Alfonso VII hace donación a Teresa Petri, viuda del adelantado de Castilla, en gratitud por los servicios prestados de estos terrenos para hacer una fundación monástica. En el año 1171 llegan monjas procedentes de Tulebras, que era la primera fundación cisterciense en España. Sabemos la fecha del inicio de las obras por una lápida de consagración que se conserva dentro de la iglesia, que marca la era de 1215, la era hispánica, por tanto hablaríamos del año 1177 con el comienzo de las obras. Obras, por otra parte, como vemos en la imagen, que ocurre algo parecido a Sandoval. Se comienza con un proyecto muy ambicioso, pero en cambio queda truncado. De la fábrica original nos quedaría la cabecera, el gran crucero, y dentro del claustro, que no podemos ver a la imagen, la parte oriental. Hay autores que hablan que ese crucero que hoy en día parece adivinarse, en realidad es el tramo de la primera nave que luego pues no continuó. En realidad, bueno, pues lo que el añadido posterior que podemos ver ahora es del siglo XVIII, es un coro que se añadió para las monjas. Lo cierto es que este monasterio, a pesar de ser cisterciense, guarda algunas características muy singulares. Por ejemplo, en lo referente a su ornamentación, dado que a pesar de que conserva los elementos característicos del cister de ornamentación vegetal, también hay ornamentación historiada. Está en el exterior, quizás hecho por trabajo de canteros locales. Hay incluso la representación de una luche, que representa la lucha leonesa. Y en el interior hay una mano mucho de mayor calidad, también hay capiteles historiados interesantes, como los que representan las claves. En las claves podemos ver la representación de un Agnus Dei, de un San Miguel luchando con un dragón, y la que vemos en la imagen, que son cuatro torsos humanos enfrentados que guardan restos de policromía. Su portada, la portada de entrada al templo, se realiza por la nave del Evangelio. Hay otra cegada, como vimos en la primera imagen, en el crucero, que posiblemente hoy en día esta cegada pudiera ser la original. Esta portada que vemos del Evangelio, que es la actual de la iglesia, tiene bueno, pues esa decoración a base de arquivoltas con zigzag, que se repite luego en el claustro, en la sala capitular del claustro. Recuerda mucho a la salida de los monjes al cementerio de Sandoval. Como curiosidad, hay que decir que este monasterio cisterciense es el único que conserva en España una girola. No se sabe muy bien la razón, sino un monasterio femenino en el cual no debían dar una misa diaria en capillas distintas. Posiblemente pues siguiera los modelos cistercienses de Veruela, de Moreruela, etc. Es el único, decía, femenino, aunque está menos desarrollado que estos, esta girola. Las monjas presumen de haber estado de manera ininterrumpida en este templo desde su fundación, si bien es cierto que en el año 1629, durante tres cortos años, abandonaron este edificio para ir al monasterio en un monasterio medinero de Rioseco, que rápidamente volvieron. Lo que ha quedado pues es un edificio con un encanto especial, que a pesar de estar truncado, pues conserva las características típicas del cister. Finalizamos este recorrido virtual con la iglesia con la que comenzábamos este recorrido, con Santa Marta de Tera. Fundación monástica del año 1063, en torno a esa fecha, está documentado que había una pequeña comunidad monástica. Pero cuando adquiere gran importancia es cuando Alfonso VII dice haber sanado por intercesión de Santa Marta. Esto va a provocar la afluencia de bastantes peregrinos, lo que conlleva precisamente su pronta ruina, ya que para evitar esto se trasladan las reliquias de Santa Marta a Catal de Astorga. Ya a comienzos del siglo XIII, esta comunidad monástica pasa a depender del Cabildo de Astorga y a partir de ahí pues entra en franca decadencia o desaparece como comunidad monástica. De hecho, no quedan restos de las estancias monásticas.
Lo lógico es que estuvieran al sur, pero el sur está al talud del Tera, y a pesar de la erosión que se supone que ha sufrido durante bastantes siglos, tampoco se cree que pudo, por la orografía del terreno, haber estado aquí las dependencias monásticas. En el norte, en cambio, las excavaciones arqueológicas no han arrojado ningún tipo de luz y tampoco se ha encontrado nada, posiblemente porque las primeras comunidades utilizaran material efímero a base de madera, barro, etcétera, esperando quizás una construcción más noble posteriormente. Cuando Gómez Moreno llega a esta iglesia, se encuentra con un edificio muy modificado. Se encuentra con una espadaña a la altura de la cabecera, una espadaña con campanario, y también con una sacristía de tapial en el lado norte. Coronando esta espadaña se encuentra tres estatuas de apóstoles, una que lleva una filacteria que hace alusión a San Judas Tadeo, que hoy en día se encuentra reubicada en la portada del crucero, y luego un Santiago peregrino y otro apóstol no identificado, quizás sea San Pablo, ¿no?, porque porta un libro. Gómez Moreno, analizando el edificio, piensa que pueda ser incluso obra de Petrus de Staubben, el mismo maestro de obras de San Isidoro. Siguiendo ese modelo, traslada estas esculturas, la de San Pablo y Santiago peregrino, como vemos, a la portada, ¿no?, en los aljimeces de la portada. Es una iglesia muy característica por las distintas tonalidades de piedra, entre una piedra rojiza y blanca. No era algo buscado, ya que luego, posteriormente, lógicamente, como todas las iglesias, eran policromadas. Pero sí que le ha conferido pues una plasticidad bastante estética, ¿no? En su interior, la iglesia guarda también capiteles historiados de cierta importancia. Se produce el famoso fenómeno de la luz equinocial, cuando una luz que entra por la ventana del testero ilumina a dos ángeles que portan un clipeo con lo que se ha asociado a veces con un alma, posiblemente con Dios Padre, no está muy claro. En todo caso, Santa Marta de Tera es una de las iglesias más características de la provincia de Zamora, un románico más clásico, que además conserva un testero en algunos aspectos arcaizante por esa forma cuadrada. Bueno, eso ha sido todo. Me despido con esta imagen, una imagen mía tratada por Jaime Nuño, que ha sabido captar muy bien esa filosofía de ese ambiente bucólico, de estas venerables ruinas en muchos casos que hemos podido ver, y que recuerda un poco ese retiro espiritual de los cistercienses, ¿no? Nada más, eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.